La danza de, que estamos viendo, su nombre original es sitcam. Sitcam significa sit, recortar, cam, hijo. Precisamente existe una pintura ahí que está el padre y madre, son los dioses creadores. Precisamente se reunieron los dioses cuando no tenían que comer su pueblo. Invitaron a un joven llamado Cune, que es el palma del peñasco. Pero se espantó porque le dijeron por dónde tenía que empastar antes de ser comido o después de ser comido. Se fue a esconder en el peñasco. Ahora solo imita el maíz sacando su flor como maíz. Pero como fue invitado de ser maíz, nunca faltan sus hojas para adornar los altares, el palma del peñasco llamado en Totonacucuna. Los dioses creadores otra vez se reunieron. Lo invitaron a una mujer llamada Loca.
una verdura que he conocido aquí, el pashnikak. Porque una doncella de edad también se espantó, se fue a esconder en los barrancos en donde es difícil llegar. Ahí está ahorita, ahí nace. Solo imita ahorita sacando su flor al estilo de maíz tierno. Pero como fue invitado por los dioses de ser maíz, alimento del pueblo, no queda atrás. Se come ahorita una verdura llamado puerco verdura, pashnikak. Después, como no encontraban los dioses el alimento del pueblo, entonces invitaron a un niño pequeño, el Sitkam. Sitkam significa el hijo recortado pequeño. Él aceptó. Le invitaron que toda en su vida comería pollo. Por eso existe en la escena, está el pollo, cuando lo descuartizaron, su espíritu se elevó. Es el pájaro carpintero. Y el pájaro carpintero se vistió de maíz. En todo su cuerpo tiene el maíz negro, maíz blanco. En su cabeza trae un pedazo rojo que es el maíz rojo. Al ser descuartizado el niño, sembraron sus pedazos de su carne, nacieron las milpas frondosas. De ahí salieron todos los diferentes maíces que existe nuestra nación mexicana. Sabemos que México es la cuna del maíz. Precisamente, maíz rojo la sangre, maíz blanco son los huesos y dientes, maíz negro azul son sus cabellos, maíz amarillo son sus tuétanos, maíz manchado blanco con rojo es como si salpicaron su sangre entre el hueso y la sangre. Maíz rosado es que cuando se manchó, se juntó con el agua y la sangre. Así existió el maíz. Pero vino el tiempo que el pueblo se portó mal. Los propios dioses escondieron el maíz. Pero gracias al espíritu del hijo recortado, el pájaro carpintero, lo sacó en el peñasco. Se subió y volvió a descubrir el maíz. Y va a sacar el símbolo del pueblo. ¿Qué es el símbolo del pueblo? La bandera que representa el pueblo. Así es, por eso en otros lugares lo llaman patrianos, patria, pueblo. Más después viene un ritual donde se sube el tejón. Habiendo maíz, tiene que haber carne. El tejón es dañino a la milpa, pero esta vez están un alimento. Habiendo alimento, habiendo maíz, carne del tejón, el padre y la madre invitan a bailar en forma circular a sus hijos e hijas. ¿Por qué? Porque hay maíz, alimento sagrado, y hay carne del tejón. Felices, gritan, se anuncia con música y gritos de los dioses y gritos de del pueblo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.